sí, la verdad es muy contenta de poder recibirlo, Juan Manuel. La verdad que para nosotros es un gusto, una alegría. Y bueno, con muchas mujeres, con muchas inquietudes, así que este intercambio está muy bueno. Bueno, creo que Juan Manuel fue muy claro con su propuesta y con sus ideas. Así que contenta de recibirlo, Juan Manuel. Muchísimas gracias por visitar Carlos Paz, el departamento, y Córdoba sobre todo. Son acciones que usted viene realizando, esta de juntar mujeres que hablen de diversos temas, ¿no? Sí, la verdad que creo que la política cambió, que hoy ya uno no puede venir con algo empaquetado, la gente está cansada de eso, la gente quiere ser escuchada, y esto es lo que propone Juan Manuel, es un intercambio y después poder sacar un diagnóstico en base a lo que la gente propone. ¿Cómo fue esa interacción? Muy bueno, es un gran equipo que tiene Mariana, que acá, en realidad, mujeres que tienen una enorme vocación de participación y de lugares diferentes, y creo que es, como decía recién ella, es lo que necesita la Argentina, ¿no? Porque creo que la política, la vieja política, de ese que se la sabe todas, que viene a decirle a la gente lo que va a hacer, como si nosotros no supiéramos, que en definitiva es mucho más difícil que eso, es en alguna medida un costado de subestimación a la gente. Lo que hablamos con Mariana, con cada una de las mujeres, es esencialmente generar las condiciones para escucharlas, para saber qué está pasando por la cabeza y sobre todo por el corazón de cada una respecto de lo que tenemos que hacer, de cómo solucionar los problemas. Yo de acá me llevo mucho más aprendizaje de lo que yo puedo hablar, ¿no? Una diversidad de preguntas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y aparte, como si ustedes escucharon algo, sí, algunas cosas obviamente propias de género, pero esa mirada muy buena de tratar de no quedarse solo en eso, o sea, de discutir de qué lugar desde la mujer, desde un lugar protagónico, transforma la realidad de todos los argentinos, no solo resuelve algunos problemas que son gravísimos y que hay que avanzar y trabajar todos, pero digo, una mirada mucho más integrada. Usted está recorriendo todo, me imagino, muchas ciudades, ¿no? Hoy en Carlos Paz, una ciudad turística, ¿cómo evalúa todo esto que se va viviendo en el turismo nacional en esta temporada? Quizá que no es lo que se esperaba, ¿no? Es propio de una Argentina que está viviendo lo que está viviendo. Después de haber vivido una inflación del 50% en un año, una devaluación del 100%, la caída de puestos de trabajo y la fuerte caída de competitividad de sectores de las pequeñas y medianas empresas, realmente que tengamos actividad en los centros turísticos como en Mar del Plata, como en Carlos Paz, yo lo tengo en Salta, en Iguazú, es realmente una gran cosa, mucho menos que lo que veníamos esperando, pero frente a la crisis que estamos viviendo, es una buena noticia.